Well, where are you living? What are your names? Arturo and Christian. We are here. Would you please stand up? Well, you are very thankful for your brothers. Because they have no life. What about you? What would you really say to them on this day of work? Y quiero decirle que la queremos mucho y que siempre vamos a estar aquí para ella. Pues primeramente quiero darle también gracias a Dios por habernos concedido tener una niña, ya que al principio teníamos dos niños y pues dijimos queremos que tener una niña y nos la concedió y la tratamos de educar lo más que se puede y ella respondió. Y pues le doy muchas gracias a Dios por todo y ella sabe que la queremos mucho. Y también a toda la familia que está aquí presente, a nuestras amistades por siempre estar apoyándonos y a ella en particular. Gracias. De alegría para ella en su peregrinación hacia ti, de lo que vimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, hermanos y hermanas, oremos a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle por Jesucristo, su Hijo y nuestro Señor, que derrame los dones de su bondad sobre esta quinceañera, Kimberly, y sobre todos nosotros. Oremos juntos. Thank you.
este día tan importante y tan especial para nosotros, porque hoy celebra mi hija sus 15 años, así es que hay que darle un aplauso, ¿verdad? También quiero agradecer a todos ustedes, familiares, amistades, por todo su apoyo, por siempre estar de alguna forma con nosotros, acompañándonos, y también a nuestros padrinos que vinieron desde Jalisco, ¿verdad?, para acompañarnos y ser los padrinos. Y desde luego también familiares que vinieron de otra ciudad de fuera, ¿verdad? Como lo es Santa Clara, San Diego, otras ciudades más cercanas. Irwindale. Así es que estamos muy contentos de que estén aquí con nosotros este día. Entonces, vamos a seguir con la comida que van a servir ahorita y vamos a continuar después con más música y prepárense para bailar, ¿sí? ¿Está bien?